El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, indicó que ya se abrieron 59 carpetas de investigación para certificar los datos de las víctimas por la explosión del ducto en Tlalhuelilpan. El procurador general de Justicia de Hidalgo, Raúl Arroyo, detalló que son 60 los peritos, 80 agentes de investigación, 25 personas del Ministerio Público quienes conforman el equipo que se trasladó a Tlalhuelilpan para las diligencias de ley tras la explosión de un ducto de Pemex. Sigue cada actualización de la tragedia en Tlalhuelilpan. Indicó que se ingresó a las 4:15 de la madrugada horas al predio y los peritos ubicaron 6 cuerpos completos y 57 restos de personas en grado de carbonización. Raúl Arroyo remarcó que de estos últimos, existen 54 restos que serán procesados como no identificados, personas de las que se desconoce su identidad. Además, informó que la primera fase de búsqueda concluyó a las 12:15 del mediodía horas y se iniciaron los procesos de identificación, por lo que se logró identificar de manera inmediata a 9 personas, mismas que fueron entregadas a los familiares. El procurador de justicia afirmó que se llevaron 21 horas de trabajo ininterrumpidas y agradeció el apoyo significativo del fiscal del Estado de México, la procuradora de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, cuyo titular, Alfonso Durazo, envió un grupo de especialistas en genética para agilizar la identificación de los cuerpos. Este es el momento exacto de la explosión en Tlalhuelilpan que dejó decenas de muertos. En tanto, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, confirmó que el número de muertos incrementó hasta 73. Puntualizó que 5 fallecieron mientras recibían atención médica, se llevaron a cabo trabajos de reapertura de zanja y se continuó con las búsqueda de víctimas desde las 2 de la tarde horas en conjunto con Petróleos Mexicanos y Protección Civil. Se ha dado certidumbre, creemos que hacemos lo correcto, dijo. Fayad Meneses acotó que se han abierto 59 carpetas de investigación. En tanto, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dio a conocer que las víctimas se contabiliza que 7 son menores de 18 años, 1 tiene 12, mientras que 30 personas tienen entre 20 y 30 años, y una víctima tiene 63 años. La mayoría son hombres, 49 tienen entre 15 y 39 años de edad.